Hello, hello. 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 Hi, hello everybody. Listen, today I have a new computer. So, Catherine, I don't know if everything is okay. Can you hear me very well? No. You cannot listen, no me escucha. Yes, teacher. Ajá, es que tengo una nueva computadora, no sé si me escucha bien. Sí, se escucha bien. Ok, very good. I'm gonna share, les voy a compartir algo y me dicen si se escucha bien también. Ok. ¿Se escucha bien, Catherine? Catherine, ¿lo escucha bien? No se escucha. Nada, permítame otra vez. Algo así. No se escucha nada, teacher. No se escucha. Va, permítame un segundito. Vamos a ver. Unit 11. What are you going to do? Hoy sí, teacher. Page 72. Ok, excelentoso. Entonces tenemos ahí nuevo material para trabajar. Hoy ya no voy a estar gritando porque ya tengo los audífonos. Ok. Today we're going to check the midterm test, right? Este día vamos a revisar el examen de medio curso. But before to start, we're going to, okay, give me a second. Please, no se oye. Daisy, sorry. Y Omar también se va a conectar un poco tarde. Muy bien. So let's begin, right? Quiero ver si tengo otro mensaje. No hay más mensaje. Okay. So let's begin, right? This is the presentation for today. Okay. Basic module one. The simple present practice, right? Today is November 14th. This class is class number 10. Class number 10, right? Okay. And we're going to talk about daily routines, you know, and things that you do or you don't do. Activities that you practice or activities that you don't practice in your work, right? Okay. So let's review what is the simple present. Let me see. Alejandro, can you help me, please? Can you read the concept here about the definition of the simple present, please? Okay, teacher. The simple present, it is one of several forms of present tense in English. It is used to describe habits, repeated events, and general truths. The simple present tense is simple to form. You see the base form of the verb. I take, you take, we take, they take. The third person singular takes and s at the end, he takes, she takes. Okay, thank you very much, Alejandro. So this is the concept or the idea of the simple present, right? So I don't know if you still have some questions. No sé si algunas preguntas todavía sobre el uso del presente simple. What is the simple present? The use, examples.
Questions? Okay, but it's simple, right? Keep in mind that is repeated events. Repeated events, habits, routines, right? Routines that you do in your life, especially in your in your work. What do you do in your work? Give me a second. Okay, good. Good. Now let's continue. Any question? No questions? Okay, so let's continue, right? Remember, this is a review, remember, right? Ahorita estamos repasando, okay. The affirmative statement with the simple present is simple, right? We have the subject, the verb, and the complement. I can say, for example, No entiendo por qué no me sale. Hello? ¿Escucho a alguien por ahí? ¿Todo está bien? ¿Alcanzan a ver la presentación todos? Yes. Yes, okay, thank you very much. Okay, muy bien. Vamos a desconectar los micrófonos por un momento y seguimos. Okay. So the subject, remember, it could be, I don't know, Gilberto, for example. Gilberto keeps tracks of the financial. Or Alejandro keeps tracks of the financial account. Or my friends keep track of the financial account, et cetera, right? So it's simple. Subject, verb, and complement, right? Okay, let's continue. For third person singular, you know we had an S. Remember Alejandro was reading and Alejandro says, you add an S to the verb. So make, it changes to makes, right? She makes, he makes, my brother makes, etc., etc. So we add an S to the verb, right? Okay. In negative form, we use the auxiliary do, right? Plus the word not. So we say, they do not work. Or in contraction, we say, they don't work at CESAR. My students don't work at CESAR. They work in Equimedic, in DTECs, et cetera, et cetera, right? Okay, so this is for I, you, we, and they, right? For he, she, and it, we use does, auxiliary does. So we say, my boss does not talk about the new rules. Or in contraction, my boss doesn't, right? Does. Okay. Hello, Samuel, welcome. Welcome, Samuel. Ya voy a pasar lista, no se preocupe, no he pasado lista, así que tranquilo, ahorita ya la va a pasar. Okay, so, my boss doesn't talk about the new rules. My friend doesn't eat pupusas, lo cual sería un crimen en El Salvador, ¿verdad? Okay. Catherine doesn't speak Swahili. Okay. Catherine doesn't speak Nahuatl, right? Do you speak Nahuatl, Catherine? No, no. I have some words. For example, I can say vidrio. I can say vidrio in Nahuatl. You know how to say vidrio in Nahuatl? No, it's huiste. Huiste. It's true. You don't believe me, right? Esa no es broma, es cierto. También fermentado quiere decir chuco, chuco. Normalmente nosotros creemos que chuco es sucio, pero no. Chuco es fermentado, ¿no? Por eso es que el maíz fermentado es, le dicen atol de chuco. Ok, sorry. Perdón que me desvierte. Sigamos. Ok, so this is the general view of the affirmative statements, right? For I, you, we, they, right? And for she, he, it, etc., etc., right? Ok. Now, I will take the attendance.
Si no me escuchan bien, me dicen, porque ahora, como el micrófono lo tengo directamente aquí, ya no estoy gritando. Okay. Así que si no me escuchan, me dice, teacher. Ok. De Atenas. Blanca. Present, teacher. Welcome. Carlos. Jonathan. Jonathan. Ok. Daisy, que está de oyente, por cierto, puede mandarme un mensaje para la asistencia. Edwin. Present. Welcome, Edwin. Ok. Evelyn Molina. Present. Welcome. Evelyn Calderón. Gilberto. Present. Ismael Francisco. Ismael. No, ok. Catherine Carolina. Present. Ok. Katia. Katia. Luciana. Present. María Cristina. Present. Azucena. Presente. Voy a estar un momento modo. Oye, ay, pobrecito. Ok, that's okay. No problems, Azucena. Good. And Omar va a estar en modo oyente, solo me envió un mensaje para la asistencia, quiero ver eso, está por aquí. Ok, Daisy está. Solo Omar me manda un, cuando llegue a casa, Omar me manda un mensaje, si está escuchando. Alejandro. Sorry, present teacher. Ok, Samuel. Samuel. Hello, Samuel. Estoy presente. Ok, good. Y no me llama el botón del micrófono. Ok. No problem, Samuel. Listen, no sé si soy yo, pero hoy casi no veo cámaras. Solo estoy viendo a Luciana, Evelyn, Catherine, Gilberto. Si pueden, me la encienden. Si no, me avisan para saber yo si algo está. Yo también la tengo. Ah, Edwin. Yo la tengo encendida. Ok, very good. Congratulations, right? That's good. Lo puedo ver súper bien. Hoy los escucho súper fuerte, ¿verdad? Con los auriculares se oye perfecto. Ok. Es que estoy probando una nueva computadora que no es nueva, ya está usada, pero. Ok, Azucena, si está bien, Azucena, no hay problema. Ya copiamos, no me preocupe. Y duerma al chichi y después nos acompaña. Ok. Now let's begin. Let's continue with the review. Vamos a hacer con el repaso. La campana sí que me la voy a poner aquí ahora. Ok. Good. So, any questions so far? ¿Alguna pregunta hasta el momento? A las 8:30 voy a interrumpir para irnos a la plataforma. Y trabajar junto con el examen, ¿verdad? No es complicado, está súper sencillo, pero igual siempre es bueno trabajar juntos. Blanqui, please. Teacher, ¿y los que ya lo hicimos? Los que ya lo hicieron, ¿no? Congratulations. Bueno, solo vean ahí, ¿verdad? Repasen. Okay. O sea, es que no es obligación, recuerden, tranquilo, no es obligación hacerlo ahorita, ¿verdad? Inclusive ustedes pueden terminar toda la plataforma si quieren, pero por cuestiones de lógica, por ejemplo, vamos a ver las preposiciones, ¿sí? Ok. Good evening, Omar, ya le tomé asistencia, pero ahorita no puede participar, me imagino, ¿verdad, Omar? Sí, Felix. Ya puede parar. Ah, ok, muy bien. Con todo lo pude. Ok, Omar Alexander. Thank you.
Ok. Por ejemplo, en la unidad 4 vamos a ver las preposiciones. Entonces, si no entienden cómo usar las preposiciones, yo se las voy a explicar, ¿verdad? Pero si las entienden y pueden responder el examen final, por ejemplo, o la unidad 4, pues háganlo. Everything is good, right? Okay, let's continue. Okay, now this is the general view of the negative statement. Look, I don't make phone calls. You don't make phone calls. Sid and Candy don't make phone calls. Gilberto and Edwin don't make phone calls. She doesn't make phone calls. So in this case, with third person singular, we are going to use doesn't. For I, you, we, and they, don't. For he, she, and it, doesn't, right? And remember that when you use doesn't, when you use the auxiliary, you don't say makes, no, say make. Why is that? It's because we are using the auxiliary does. When I use does, it's not necessary to say makes, right? It's not necessary. It's only make. Right? Any question? No question. No question. Okie dokie. So let's continue, right? Now, do you remember the rules for the third person singular? I will copy here for you, right? I will copy here. Rule number one, yes, right? Rule number two, change Y to I and add ES, right? Okay. Good. Rule number two. With the letters S, Z, CH, SH, and X, you're going to add ES, right? Okay. And we have some irregular forms. Irregular. We have, has, correct. Estoy buscando el símbolo igual aquí, permítanme. Sorry, perdón, es que siempre que hay juguete nuevo hay que... Ahí está, es el... Ok, have, right? Thank you. Do is does, como auxiliar y como verbo principal, ¿verdad? Ok. Go, for example, equals to say goes, right? Goes. Nice. And the verb to be, that is the most common, right? We say be, is, right? So these are the rules. According to these rules, we are going to, oops, sorry, se borró aquí. Give me a second. Vamos a ver si puedo regresar el color, permítame. No, ya no se puede. Bueno, pero ya la vimos, ¿verdad? Ya las podemos. Es que ahí están, pero no se ven. Quiero ver si le puedo cambiar el formato. No, ya no se puede cambiar. Bueno, sorry. Ok, let's start here, right? Vamos a ver todo lo que estamos participando esta noche. Comienzo con Blanqui, please. Quiero ver aquí, permítame. No, voy a salirme a la pantalla. Y bueno, vamos a escribir aquí. Sí, ahí está bien. Solo vamos a cambiar el color. Ahí está. Ok, Blanqui. Wash. Washes. ES or S? ES. Wash is correct, right? Good. Edwin, please. Practice. Permítame. Claro.
Si no me equivoco, practice, solo se añade una S. Yes, correct. Totally right. Perdón por el español. No, that's okay. That's okay. We can use Spanish, English here. No, but remember, it's basic one. In basic two, no Spanish, right? Okay. No problem, Edwin. Relax. Evelyn, please. Same. ES or S, Evelyn? S. Yeah. Okie dokie. Okay. So let's continue. ¿Ya se conectó Evelyn Calderón? Sí, no. Teacher, aquí okay. Estoy. Good night. Good evening. Good evening, perdón. Es que good night me está despidiendo. No, no, good evening. Okay, Evelyn Calderón. Listen, ya se fijó que tengo juguete. Bueno, no está nuevo, ya está usado. Sí, lo estoy viendo. Que ahora sí. Nos va a escuchar súper bien. Le escucho perfectamente. ¿Sí? ¿Y usted cómo me escucha? Bueno. ¿Usted cómo me escucha? Se... ¿Oye bien? Sí, se oye bien. Se oye bien. Ok, good. So, Evelyn, visit is S or ES? ES. ES. Mm. No lo sé, Rick. Remember S. The rule. Only S, right? S, no. Only S. Only S. Okay, thank you. Let's continue, please. Gilberto, please. Exercise. Exercise. S. 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 Thank you. Catherine. Less. Place. S or ES? Less. S, right? Yes. Thank you. Luciana, please, number 7. Yes. Yes. Okie dokie. Thank you. Maria Cristina, please, number 8. Yes. ES. Okay. Good. Thank you, Maria Cristina. And Omar, please. Number 9. Change Y. Mm-hmm. To? Change Y to I. And then E? S. S. Correct. Study, right? She studied. My friend studies, the man studies, right? Okay, thank you. And Alejandro, please, number 10. Change V, E for S. Only for S, right? Very good. Tenemos eco por ahí, así que voy a eliminar ahorita los micrófonos. Solo me quedo con Samuel. Please, Samuel. Go. S or ES, Samuel. Samuel. Samuel, ¿me escucha, Samuel? Hola, perdón. Ok, Number 11, S or ES? Fíjense que yo solo veo, solo usted lo veo, bueno, sí, viera que no veo nada. No ve la pantalla, va, permítame, voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir acá, permítame. Ahora veo una pantalla azul. Hoy sí. Hoy sí, va. No, está bien, es que no sé por qué sucede esto, que a veces... Cuando nos salimos o hay una inestabilidad, como que saca a los estudiantes del PowerPoint, no sé por qué, ¿verdad? Ajá, algo así. Tranquilo, si usted no ve la cosa, usted diga, no veo nada. Ok. So, go,
ES or S, Samuel? Like this? Okay. Solo estaba molestando, Samuel. S or ES, Samuel? S. S. No lo sé, Rick. No, este sería GOES. Yes, right? Gobierno de El Salvador. GOES. Yes, GOES. Mm-hmm. Okay, thank you, Samuel. Goes. Blanca, please. Thank you. Blanca, please. Brush S or ES, Blanca? Blanca? Only S. ES. Yes, right. Okay, thank you. Remember the rule, right? When the verb, yes? Una consulta. Y en el numeral 6, en place, no se aplica esa misma regla de que se cambia la Y por I. Le voy a decir por qué no. Vamos a cambiar esta. Permita, vamos a cambiar esta. Ok, si se fija, antes de la Y está una vocal, ¿sí? Sí. Ahora bien, voy a escribir otro verbo. Voy a escribir otro verbo. Está bien. Permítame, vamos a... Study, ¿sí? Uh-huh. En el caso de study, le cambiamos la Y por la I latina. Lo vamos a poner en verde para que usted la vea. No, no se ve bien, ¿verdad? No. Rojo vamos a poner entonces. Study. Se cambia la Y por la latina y luego le agregamos ES, ¿ve? ¿Por qué? Porque esta está aquí. Es una consonante, ¿sí? Mm-hmm. En cambio que esta es una vocal, mire, Evelyn. Entonces, cuando es vocal no se cambia. Okay. Pero cuando es consonante, sí. Uh-huh. Okay? Okay. Okay, very good. Let's continue, right? Brushes. Okay, now, next one. Son poquitos verbos, solo son 104 verbos los que vamos a ver, así que tranquilos. No, no, excelente. Toda la noche. Okay. So who's next? Let me see. Jonathan ya se conectó. Jonathan? No. Yes, teacher. Okay, welcome, Jonathan. Thank you. Me ayuda aquí, por favor, Jonathan. S or ES? Yes. S, right? Okay, listens. He listens, she listens. Blanca listens. Etc. Right? Okay. Edwin, please. Number 14, Edwin. Okay. Permita. Por el 11 van, ¿verdad? No, 14. Ah, perdón. Es que fíjese que me salía aún me salía la página anterior, pero ya se me... Vaya, ahorita, no se preocupe, tranquilo. Aquí está. Hoy sí, ¿verdad? Hoy puede la 14. Ah, hoy sí. Sí, se puede la 14. Sería. La que va para San Martín. No, es broma. Ok. S or ES? S. S. Okie dokie. Thank you, Edwin. Now, Evelyn, please. Okay. Yes, teacher. Yes. Easy, right? Evelyn Calderón? Yes or yes? Yes. Yes. Mm-hmm. Very good. Thank you. Gilberto? Yes. Yes. He watches. Watch. He watches, etc., etc., right? Thank you, Gilberto. Ismael ya está con nosotros.
Imael, no. Ok. Antes que se me olvide, Luciana, ¿puede quedarse conmigo los 10 minutos esta noche? Yes. Yeah. Okay. Ahorita estamos hablando. Okay, thank you, Luciana. Good, let's continue, right? Catherine, please. Number 18, Catherine, S or ES? S? Yes. Thank you. Luciana. 19. Es que le leí el pensamiento, Luciana. Sí. Aquí estamos conectados. Okay, María Cristina, please put. Poner, put. Yes or yes, María Cristina? Yes. Yes, okie dokie. Thank you. Omar, please. 21. Yes. Thank you. Alejandro. Number 22. Alejandro, are you there? Sorry. Okay. So, number 22. Number 22. Is letter S. S. Okay. Thank you. And Samuel. Number 23, Samuel. Okay. S. Yes, correct. Mm-hmm. And finally, Samuel, 24, too. Okay. Change. Change. Cambiar, right? Change. Mm-hmm. S or ES? S. S. Okay. Thank you very much. Yes. Very good. Thank you, everybody. Now, here we have some sound, right? Perdón por la pregunta, porque antes de irnos al examen y a la práctica en la plataforma, ya vimos los tres sonidos que se usan con estos verbos. A ver si me recuerdan. No hemos visto esto, déjame ver. Esto, el sonido no lo hemos visto, ¿verdad? No. Vale, después vamos a regresar con esto entonces. Es otra regla. Otra regla que hay que practicar, pero cuando regresemos. Bueno, ahora vamos a ir a la plataforma. Ok, si gustan, nos vamos a la práctica de la unidad número 2. La tarea 1, 2, 3, 4 y 5, me imagino que ya la terminaron todos. Pero nos vamos a ir a la tarea número 6. Por los que no lo han terminado, los que ya lo hicieron, pues como Blanqui, pues puede tomarse un cafecito para mientras, Blanqui. ¿Ok? Muy bien. O vaya revisando aquí junto con nosotros, no hay problema. Esta oración, le voy a cambiar el verbo. En lugar de poner sleep, voy a poner otro verbo para que ustedes lo vean. Es simple, ¿verdad? Primero comenzamos con mayúscula, no se les olvide, con mayúscula. Luego, después del sujeto, viene el verbo. Yo lo voy a cambiar para no darle la respuesta, para que no diga, el teacher le está dando copia. No. Yo voy a poner el verbo drink, ¿verdad? Y después, por lógica, sigo con las preposiciones y las otras palabras, el complemento. Y no se le olvide poner el punto. ¿Sí, Blanqui? Dígame. No me aparece nada. No le parece nada. Ahorita mismo. O antes, si se puede. Gracias, Blanqui. Vale, me avisa. Ahora sí, ¿se ve la plataforma? Yes. ¿Alcanzan a leer o quieren que se las agrande? ¿Está bien así?
aquí puedo agrandarla también, ¿va? Lo voy a agrandar un poquitito, pues. Por ahí, sí. Vale, muy bien. Como les decía, deben comenzar la oración con mayúscula y terminarla con un punto, ¿ok? Obviamente no es la respuesta, pero es casi idéntica, solo para que ustedes vayan viendo, ¿verdad? De ahí está la número 2. Comiencen con mayúscula y terminen con punto, ¿verdad? La número 3. Si quieren, practicamos el sujeto, ¿verdad? Alejandro, number 2. ¿Cuál es el sujeto en la número 2? The subject number is two. He. He, right? Muy bien. Blanqui, en la número 3, ¿cuál sería el sujeto? You. You, right? Very good. Muy bien. Y Samuel, en la número 4, ¿cuál sería el sujeto, Samuel? The subject. Sí. Ok. Thank you. Luciana, ¿cuál sería el sujeto en la número 5? We. We, correct. Muy bien, tenemos la idea, ¿verdad? Y luego el verbo, ¿verdad? Esa es la tarea 6. ¿Tienen alguna pregunta sobre esta tarea? ¿Ya la terminaron todos? Me imagino que sí, ¿verdad? Pero yo tuve problemas porque no le entendía dónde es que llevaba el letra mayúscula y punto al final, ¿verdad? Eso es obligación. Lo que pasa, Gilberto, que el que hace la plataforma lo pide de cierta forma, entonces tenemos nosotros que complacerlo ahí. Siempre ponerle el punto al final ahí. ¿Sí? Así que ahí lo vuelvo a intentar porque se puede hacer otra vez, Iber. No hay problema. Okay. Sí, hágalo otra vez. Vaya. Pues vámonos a la tarea 7. Aquí solo es de poner una opción, ¿verdad? ¿Do you like music? Yes, I do. O yes, I does. Creo que esta parte está fácil. ¿Verdad? Does Sarah know English? No, she doesn't, or no, she does. Do you and Wendell play? You and Wendell, look. Tú y Wendell. Wendell es otra persona. Yes, we do, or yes, they do. Recuérdense que aquí en la 3 ustedes están incluidos, ¿verdad? Does Roberto work in a bank? No. Bueno. Esta sería la tarea 7, ¿verdad? La tarea 8. What do you do in the morning? ¿Qué haces en la mañana? Supper es cena. Supper es cena. Supper. Ustedes pueden decir prepare my supper o prepare my dinner. Supper. Okay. I go to the park. Yo voy al parque. Aunque créanme que eso está confusa porque, por ejemplo, el parque de Cucatlán está abierto de noche. Pueden ir a visitarlo de noche. Pero normalmente, bueno, ustedes saben a qué hora se va al parque. Do you go to work every day? ¿Vas al trabajo cada día? Do. Okay. Ahí pueden contestar. Does she brush her teeth before going to bed? Yes, that she, yes she does, or yes she do. Están demasiado fáciles esta, creo. No sé ustedes cómo la ven, ¿verdad? Pero I take, I drive, or I takes the bus. Bueno. Hoy tengan cuidado si andan manejando un bus, porque hoy a todo el mundo están agarrando. Todo el mundo están, solo lo graban ahí, ya 3 doritos después ya aparece capturado. Sí. Ok, good. Any question? Tarea 8, questions? Perdón que vaya rápido. No questions. Okay. No question.
No question. Si voy muy rápido, me detiene. ¿Sí? Tarea 9. Look. Here we have some people. Look. And I will tell you the activities. Look, get up, take a shower, brush my teeth, and shave, right? Entonces, ustedes ven el dibujito y van a decirme qué hace cada uno. Takes a shower, wakes up, or shaves. Brushes his teeth, takes a shower, shaves. Si se dan cuenta, este, lleva la extra S, right? La extra S lleva aquí, ¿ves? Porque está hablando de un él. Bueno, todos son él, no aparece ninguna ella aquí. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Questions? No questions. Ok. Solo te ve el dibujito y ya contestamos, ¿verdad? Solo son 4 actividades. Esta ya la vimos. Ahora la vamos a repasar también por si hay alguna duda, ¿verdad? Y la tarea 10. Ok. Simple present again, right? Seguimos con el presente simple. Miren, I at 8:45 a.m. every morning. ¿Qué se hace a esta hora en la mañana? I go to work. I goes to work. O I am to work. Aquí están los adverbios de frecuencia. Los vamos a repasar ahora. Ya los vimos, ¿verdad? Pero hoy los vamos a repasar también por si les quede duda. ¿En qué posición está el adverbio de frecuencia? ¿Verdad? Ya les había dicho que está entre el sujeto y el verbo, ¿sí? Aquí es. Yo usualmente driving o drive to work. I always. Aquí, según la lógica, según la teoría que vimos, debe ir un verbo, ¿verdad? I always, bla, 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 when I get to work. Y aquí está en negativo, miren. En el negativo el adverbio va después del auxiliar, ¿ves? Y aquí debería ir un verbo. ¿Sí? Y ahí está, perdón. Y ahí está la última. Recuérdense que la plataforma es amigable aquí. Si usted se equivocó unas 2 veces, pues déle, sigue intentándolo, ¿verdad? Que ahí le da el chance. Lo importante es que todos tengan un 100. Después de la clase voy a revisar la plataforma para ver quiénes ya me terminaron la unidad 2, ¿verdad? Ahora tendríamos que terminarla, ¿sí? Si hay alguna pregunta, si no, paso al examen. Questions? No questions. Ok. Bueno, entonces nos vamos al examen. Midterm test. Solo son 4 tareas. Easy. Regalado. Dice, part 1, la parte 1, ¿qué dice? Michelle are a is o is a floor manager. ¿Cuál de estas opciones es la correcta? Eso lo vimos el primer día de clase, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El uso de los artículos y el verbo to be en afirmativo, ¿sí? ¿Hay alguna duda? Yo creo que este examen está demasiado fácil. ¿Qué les parece si lo cambiamos y lo ponemos más difícil? Ah, no, no, eso es mentira. Luciana, ¿le parece fácil o está muy difícil? Está bien. Está bien, va. Ok. Muy bien. He is not, he am not, o he isn't a floor manager. Solo que el apóstrofe está después de la T, miren. Bueno, ahí ustedes sabrán si ahí va o no va ahí, ¿verdad? Assembler. Assembler es un ensamblador. Los que trabajan en maquila, ¿no?
I am a, I am an, I am a. No. Luciana, no nos deja respuesta. Okay. Yo adivinando estoy. Adivinando está, bueno. Muy bien, pero miren, aquí está sencillo porque recuérdense que dijimos que si la ocupación o el nombre comienza con una vocal, ya saben ustedes qué poner, ¿verdad? A o an. Ahí ustedes saben. ¿Y qué es correcto decir? I am, I are o I is. Por favor, ¿verdad? Eso aquí con los estudiantes del básico uno ya ve. Ya todos lo manejamos súper bien eso, ¿verdad? Are we friends? Aquí está. Aquí hay un pequeño error. ¿Se recuerdan que yo les dije que si yo hago preguntas sobre nosotros, ¿verdad? Entonces lo correcto es decir, ¿verdad? Are we friends? Sorry. Perdón. Are we friends? Lo correcto es decir, yes, you are, o no, you are not, ¿verdad? Porque estamos preguntando sobre nosotros, pero aquí lo han hecho en otro sentido, ¿sí? Entonces, no les voy a decir cuál es la respuesta, solo que, bueno, me cuesta un poco decirlo, pero sí creo que la respuesta está equivocada, ¿sí? Pero la respuesta debe llevar we. Aunque ustedes saben que debe llevar you, pero pónganle we, como que está mal elaborada la pregunta ahí. Más bien dicho, la respuesta, quiero decir, está mal elaborada, ¿verdad? Porque si seguimos la lógica, si yo le pregunto, ¿estoy yo en mi casa? Sí, tú estás en casa. ¿Estamos nosotros en casa? Sí, ustedes, you, ustedes están en casa. Esa es la lógica, ¿verdad? Pero aquí han seguido otra lógica y en la respuesta que ustedes tienen que dar deben responder con we. Es lo único que les puedo decir, ¿sí? Aunque esté equivocado, pero por favor, ustedes contesten así para salir bien en la plataforma. No sé si me doy a entender. Sí. Sí, va. Está equivocada la plataforma, va. En este punto, nada más. Sí, va. Y are your bosses here? Esta pregunta creo que me la hizo Samuel en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Si no, pues me disculpa ahí, Samuel. Are your bosses here? En esta pregunta, ¿verdad? La palabra your es un adjetivo. No es el sujeto. O sea, no estoy diciendo you. Porque you no lleva la R, ¿no? Pero aquí sí lleva la R. Entonces, your bosses. Están tus jefes aquí. ¿Están tus jefes aquí? Vaya, ahí ustedes responden de acuerdo a la norma. ¿Sí? Entonces, el sujeto aquí es your bosses. Tus jefes. Tus jefes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Pueden ir haciéndola ahorita a la par de nosotros, ahí no hay problema, yo les doy tiempo. Y si les salió mal y ustedes creen, teacher, pero yo creo que está bueno, entonces díganme, yo les explico, ¿verdad? ¿Estamos? Vale. Let's continue. ¿Yes, Luciana? O sea que ahorita que usted lo está haciendo, tenemos que hacerlo. No necesariamente. Va, mire, Luciana, aquí es gusto del cliente. Si usted quiere hacerlo antes, hágalo antes. Si lo quiere hacer ahorita, que estamos haciendo nosotros, hágalo ahorita. Si quiere hacerlo después, también. Si quiere hacerlo mañana, pues mañana también, ¿verdad? Una pregunta. Fíjense que en el grupo yo no identifico a... Solo aparece Natsu, para mí Natsu. Alguien que se le arruinó el teléfono. No sé si es Katia, la que me mandó el mensaje. O Ismael. Porque son los dos que no están, ¿verdad?
Me dijeron que mañana, no sé si ustedes leyeron los mensajes del grupo, pero en mi celular no me identifica el nombre de la persona, solo dice que esta noche no se iba a conectar porque se le arruinó el teléfono. Bueno, nadie lo identifica, ¿verdad? Mañana vamos a averiguar que se conecte, espero que se compre un iPhone 12 ahí. Muy bien. Ok, what letter comes before? ¿Qué letra viene antes de la Q? ¿Cuál de estas tres viene? No me van a decir, por favor. Es una pregunta retórica. ¿Cómo es? Sí, retórica, es verdad. Que no necesita contestación. Ok. How many letters are there in English? No in the Spanish, right? ¿Cuántas letras hay en alfabeto? 8, miren. 8 letras, ¿eh? Son broma. No voy a poner 8. No, en el alfabeto, las letras que están en el alfabeto, ¿sí? Ok. Which are the vowels? ¿Cuáles son las vocales? ¿Cuáles de estas son las vocales? No cuáles son vocales, sino que cuáles son las vocales, ¿sí? Ok. Nuestro teacher es de Canadá. Claro. I'm from Canada, of course. Se me nota en los chelitos, ¿verdad? Ok. Our teacher is from. ¿Está correcto esto o está incorrecto? El uso de del adjetivo aquí. ¿Es correcto o incorrecto? Aquí solo es. Solo tiran la moneda. Right or wrong. En inglés, tirar la moneda se llama flip the coin. Flip the coin, right? Ok, their class is at night. Their class is at night. ¿Estará bien esto o estará equivocado? ¿Qué dice? Si creen que está bien, right. Si se equivocan, vuelven a hacerlo. Aquí no hay pierde, aquí todos ganamos. Muy bien. Tarea 3, parte 3, ¿verdad? My boss are Elmer Argueta. ¿Está correcto esto? No, está incorrecto. ¿Cuál es el verbo correcto? My boss is, my boss mine, o my boss ares. Ok. Creo que está regalado este punto, ¿verdad? Ok, Nadia Enrita is. Bueno, o sea, no está bien que un teacher diga que está fácil, ¿verdad? Pero, no sé, si yo estuviera en básico 1, no me costaría mucho esto. El verbo to be, ¿verdad? Está fácil. Am, are, and is. Nadia Enrita is. No, está equivocado esto. ¿Cuál es lo correcto? Am, are, o teacher. Una de esas tres me corrí aquí. We am secretaries. ¿Sí? Vaya, y esta parte que quizás sería la más difícil, como le decía Gilberto, aquí tenemos que empezar con mayúscula, ¿verdad? No me van a empezar así, mire, she, ¿no? Con mayúscula, she, bla, 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 y al final ponen punto final, ¿sí? Aquí hay dos formas, mire, hay dos formas. Pueden poner she's not, o pueden poner, perdón, she's. Sí, las dos formas son correctas. Ahí se los va a aceptar la plataforma, pero no se les olvide poner el punto y final, ¿verdad? Ok. Igual en la número 5, mayúscula y punto y final. Ya tienen un 10. Easy, right? Vaya, y vamos a la última parte. Pero a ver cuánto nos hemos tardado. Más. 5 minutos nos vamos a tardar en esto. Menos. 1 minuto, creo. Do you like music? Ah, aquí estamos hablando ya del presente simple, ¿verdad? El do y el does. Do you like music? Yes. Aquí sí, miren, ¿ve? Si yo pregunto,
hago la pregunta con you, debo responder con I, ¿verdad? Yes, I do o yes, I does. Does Sara, Sara is a woman. So it says, does Sara know English? No, she doesn't or no, she does. No me le van a leer los labios a Evelyn Calderón, por favor, porque ahí está dándonos la respuesta. Evelyn Calderón, haga igual que los futbolistas, porque para hablar con el árbitro le pone aquí para que las cámaras no lo tomen. Dios mío, ya me descubrieron. Son bromas. Bueno, el domingo comienza el mundial, por cierto, ¿verdad? Así que a disfrutar. Usted no es muy futbolera, ¿verdad? Evelyn Calderón, usted no es muy futbolera. No mucho. Ah, por cierto, los que son del PAL, los felicito que quedó campeón el PAL, ¿verdad? Muchas gracias. Thank you, teacher. Ok, good. Hay que aceptar, ¿verdad? La aliancita la regó con el arquero de 16 años que pusieron ahí. Era un bolón regalado ahí, bueno. Así el fútbol, ¿verdad? Muy bien. Does she brush her teeth? Yes, does she? Yes, she does or yes, she do? Do you take the chuson at 7? Do you? Fíjense que esta, no sé si está equivocada también. Quiero ver, yes. Ah, sí, esta está bien. Pero quiero cerciorarme, déjenme un segundito. Voy a cerciorarme aquí en lo privado. Sí, está correcto entonces. Permítame, voy a... Ahí está. Sí está de acuerdo a lo que yo les había explicado, ¿verdad? Es que tenía miedo de que lo hubieran puesto diferente. Ah, ¿qué? Entonces, si yo pregunto con you, es lo que les decía anteriormente, en la que estaba equivocada, ¿verdad? La respuesta con cuál sería... Solo díganme el pronombre, no me digan la respuesta, solo el pronombre. ¿Sería con I? Sí, sí, es una posibilidad, pero como aquí no está I en estas opciones, ¿cuál podría ser? Solo el pronombre, díganme. Sí, with. With, correcto, muy bien, with. No le voy a decir cuál es la respuesta, pero ustedes ya saben. Muy bien, ese es el examen. Así está de difícil este examen, ¿verdad? Ustedes díganme si lo encuentran difícil, pues. No hay problema, explicamos, ¿verdad? ¿Ok? ¿No questions? Bueno, entonces, dejamos de compartir. Ok, good. Ahora sí. Segunda pregunta. Ajá, yes. Estas 2 horas serían para el examen, ¿no? ¿Perdón? No, nada. No digan, es que no le copié, Samuel, disculpen. Que serían 2 horas para el examen, le digo, no. No, Samuel, no sea bárbaro. No, en unos 10 minutos se hace, Samuel. ¿Verdad? Rapidito. Y bueno, seguimos con la clase, porque hoy solo es repaso, Samuel. Bueno, les tengo una sorpresa ahora al final de la clase, ¿verdad? Así que vamos a usar no las 2 horas, sino que solo 1/2 hora para el examen, ¿verdad? Ok, pero si hay preguntas, Samuel, dígame. Si hay una parte que no haya entendido, pues la dejemos tranquila. No, vale. No. Muy bien. Nice. Entonces, nice. Les voy a repetir acá en los verbos en tercera persona. Les voy a copiar la regla aquí, permítanme. Pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí, va, muy bien. Entonces les voy a copiar aquí la regla.
Va, miren, en inglés, para la tercera persona singular, ya vimos las reglas de cómo escribir los verbos, ¿verdad? Pero ahora les voy a poner las reglas de pronunciación. Voy a copiar este otro color. Creo que en negro queda bien. Ok. La regla número uno es con el sonido. Sonido de la S, ¿verdad? Cuando un verbo en inglés en tercera persona lleva el sonido de la S. Bueno, cuando termine el sonido, no vocea, ¿eh? Voiceless sound. ¿Y cuáles son los sonidos no voceados? Son P, T, K, F. Vale, estos son los sonidos, mire, P, T, K, F. ¿Sí? Y la regla número dos dice, voy a poner un ejemplo aquí, ¿verdad? Por ejemplo, work, poner, she works, ella trabaja. El sonido que vamos a usar aquí es la S, entonces vamos a decir, she works. ¿Por qué? Porque el sonido que ven aquí, miren, es la K, que es un sonido no voceado. Miren, K, 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 K. Todos estos sonidos, no, vos les quieres decir sin sonido, ¿verdad? La P, oigan la P. La T. La K, K, K. Y la F. No se usa la voz para pronunciarlo, ¿verdad? Entonces, en ese caso, vamos a usar el sonido de la S, ¿sí? El sonido de la Z. En este caso, lo contrario, son voice sounds. Los sonidos voceados que son la mayoría, ¿verdad? La R, la B, la G, la M, etcétera, ¿verdad? Y también esto incluye las vocales. Todas las vocales son voceadas, ¿sí? Bueno, pongamos un ejemplo. Por ejemplo, he plays. He plays basketball. Vaya, ¿cuál es el sonido que usamos aquí? El sonido de la Z, miren. Plays. He plays basketball. ¿Por qué? Porque el último sonido que se escucha aquí es un sonido de vocal. ¿Ve? Play, play, y. Entonces, uso la voz. Yo digo plays, he plays basketball, right? Y el último, la última regla. Perdón, es is. Se le agrega una sílaba extra, miren. Is. En la otra solo es sonido. Es. Pero aquí le agregamos una sílaba extra. Entonces, ¿en qué casos? Son los sonidos silbaditos, miren. Sibilant sounds. ¿Cuáles son los sibilant sounds? Son la SH, la Z, la CH. La S. Ok. Por ejemplo, para decir Alejandro, por ejemplo, Alejandro washes the dishes, right? Lava los trastes. Nada personal, Alejandro. No sé, después de la clase quizás, ¿verdad? Every day at night. Ah, ok. Bien. Bueno, muy bien. Si no, cacerolazo libre ahí. Son bromas. Dormir con el perro.
Ok. Entonces, tenemos tres tipos de sonido. Mire, no voceado, voceado, o sea, si se usa la voz, y silbadito. Dijéramos así, ¿va? No, no se traduce a silbadito, pero para que me lo entienda más o menos. La SH, miren, suena. Ah, es como silbadito, ¿no? Va, entonces, vamos a ir haciendo un ejercicio juntos. Aquí. Híjole, pero no sé si se me va a borrar, quiero ver. Ah, ahí quedó, ¿ves? Va, entonces. Permítanme, voy a borrar esto. Y aquí vamos a escribir, ¿sí? Practice. Practice termina el sonido de S, oigan bien. Practice. Entonces el sonido que vamos a pronunciar es practices. Practices. Shave. Bu, 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 bu. ¿La B? ¿Labial? La bidental, perdón. Es voceada. Entonces el sonido que vamos a decir es. Vamos a ponerlo mayúsculo. Chaves. No vamos a decir Chaves. He Chaves. No, no. He Chaves. La T. La T que. ¿Qué sonido es? Ah, PTKE. Miren, es sonido no voceado. Entonces, el sonido que vamos a pronunciar es la S. Entonces vamos a decir visits. Visits. Le voy a mandar un video. Vamos a anotarlo. Mandar video. De sonidos en tercera persona. Para que les quede claro, ¿verdad? Para que no queden con duda, porque esto no es tan sencillo, un poco complicado. Exercise, exercise, exercise. Sonido silbadito, ¿eh? Exercises. She exercises. He exercises. ¿Ok? Va, vamos a ver si más o menos entendimos. ¿Quién me ayuda con la número 6? ¿Qué sonido llevaría? Si quieren, díganmelo así como está en este orden. No es necesario en este orden, pero así lo hemos escrito. One, two, three. Samuel, please. One, two, or three, Samuel. Play. Plays. Sería la 2. The number 2, right? The number 2. Plays. Plays. He plays. Very good. Thank you. Number 7. What sound is number 7? Is that number 1? Number 1, right? Because it's voiceless. Take. Yes. No se suena. No suena. No hay vibración aquí. Take. Ah, entonces, takes. Very good. Number 8, volunteer, please. One, two, or three? Number 2. Number 2, right? Because si suena. Does. He does. Studies. One, two, or three. Studies. 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 One, two, or three. Two. Number two, right? Has se sale el vocal, pero sería has. Sí, aquí esta excepción, ¿verdad? Así que lo vamos a dejar. En cambio, aquí sí, goes. One, two, or three. Two. Number two, right, goes. Muy bien, lo entendimos perfectamente, sí. Brush. One, number three. Number three, right? Brushes. He brushes his teeth. She brushes her teeth.
Okay. My brother brushes his shoes. You see? Okay. Very good. Now let's continue. Esto lo vamos a dejar. Lo siento aquí, pero lo voy a borrar. Pero va a quedar en el video. Así que pueden verlo mañana. ¿Sí? Solo voy a borrarlo. Que si no me va a seguir la imagen aquí. Ok, good. Now, here we have some sentences, right? What you're going to do is to complete with the appropriate form of the verb, right? With the appropriate form of the verb. Here we're going to use the pencil, right? Here. And I'm going to need volunteers. Yes, volunteers, please. He come home or he comes home? What is the correct form? Please, volunteers. Uh-huh, someone? Comes home. Comes. He comes at home, right? At 6. At 6. Un niño bien portado, ¿verdad? Así como Samuel, tempranito está en su casa. Samuel llega bien temprano a su casa, a la 1 de la madrugada. No, broma. Ok, number 2. Number 2, please, volunteers, number 2. Ajá, Catherine. They, he shave. He shave, right? Before breakfast. Thank you. Shaves, ¿eh? La S, ¿eh? La Z, perdón, shaves. So, number 3, please. Number 3. Volunteers, number 3. After breakfast, He comes his hair, right? He comes his hair. Okay. Very good. Number 4, please. Volunteers, number 4. He gets. Aquí ya no me cabe Andrés, mire, pero sí, lo voy a poner. Andrés, right? Ahí. He gets Andrés. Okay, and number 9, number 5, I'm sorry. Yes, Catherine? Goes. He goes to bed at 11. At 11, right? Okay. Thank you. Me está quedando algo feíto. Quizá me voy a salir de la pantalla, permítanme. Si no, no estoy satisfecho, perdonen. Solo haga más pequeño la letra. Pero es que no puedo. No puedo hacerla pequeña. Es que aquí en el, la anotación no sé cómo hacerla. Quiero ver, borrador. No puedo. Bueno, pues lo vamos a hacer de otra forma. Solo dale doble clic sobre la... Vale, sobre lo que estoy haciendo. Ahí. Ahora selecciona el cuadrito, dale doble clic. A una orilla del cuadrito. ¿Ahí? Por ahí creo que sería. No me da. Después vamos a aprendernos ese truco, lo siento. Sí, sí. Lo voy a hacer aquí, porque aquí sí me deja. Aquí sí me deja escribir en esta forma, ¿verdad? Entonces, he comes, ve, aquí sí se mueve. ¿Eh? He comes home. Sí, porque muy feo me estaba quedando. He comes home at 6. He shaves, dijimos, ¿verdad? Shaves. Mm-hmm. And after breakfast,
He comes, his hair, right? Okay. And number four, perdón, no pasé listado a las 9, ¿verdad? Voy a pasar un poquito, solo que ustedes me ayudan ahí a resolver. Blanca. Present. Jonathan. Present. Daisy. Present. ¿Ya puede participar, Daisy? Sí. Okidoki. Edwin. Present. Evelyn Molina. Present. Evelyn Calderón. Present. Gilberto. Present. Ismael. Creo que Ismael porque se le arruinó el teléfono. Bueno, Catherine. Present. Katia. Bueno, entre Ismael y Katia está. Luciana. Present. María Cristina. Present. Azucena. Present. ¿Ya puede participar, Azucena? Dice que tengo el niño aquí encima, ah, pero tal vez escriba. No hay problema, tranquila. Ok. No hay problema. Solo que cuando se duerma el niño, solo a usted le voy a preguntar. Okay. Omar. Present. Alejandro. Alejandro. Again. Samuel. Sorry. Present. Ok. Perdón que hay que tomar la asistencia tres veces, ¿verdad? Pero... Teacher. Ajá, yes. Yo creo que Ismael fue quien dijo que tenía que ir a una velación. Ah, bueno. Y la otra persona que faltó, me imagino que tiene que ser la que se le arruinó el celular. Katia tiene que ser, sí. Tiene que ser. Sí. Bueno. Ni modo, ¿verdad? Son cosas del destino. Okay, let's continue, right? Like, this is Gilberto. Gilberto said he gets undressed, right? Bah, miren, se ve más estético, ¿eh? Okay, now please, number five, please. Goes. Goes to bed. He goes to bed, right? Thank you. Number six, please. Volunteers, number six. She watches TV. She watches. Listen, watches TV, right? Watches TV. Mm-hmm. Because it's civilian sound, es sonido silbadito, right? Ahí me den el video que les voy a enviar y ahí lo van a tener de completo. Okay. Okay, number seven, please. She? It's, right? It's. With S, she eats dinner. Dinner. Please never say she takes dinner. No. She eats dinner or she has dinner, right? Okay. Number eight. She puts on makeup. Maquillaje, right? Maquillaje. And number nine, she makes lunch. In this case, it's with S, makes lunch, right? Makes. And number 10, brushes. ES, correct, brushes. Brushes. Brushes her teeth. No, my teeth, right? Her teeth. Her teeth. Okay.
Now, please, repeat after me. Repeat after me. He comes home at 6 o'clock. He comes home at 6 o'clock. Number two. Okay. He shaves before breakfast. He shaves before breakfast. After breakfast, he combs his hair. Combs his hair. He gets undressed at 10 p.m. He goes to bed at 11. She watches TV after dinner. She eats dinner at 8. She puts on makeup after breakfast. Puts on makeup. She makes lunch at noon. Noon is mediodía, right? Noon. Before bed, she brushes her teeth. Good, let's continue. Pues si nos vamos en modo presentación. Good. Now, how to make yes, no question. Remember, we were reviewing the affirmative sentences, the negative sentences, and now we're going to practice with the question, right? The questions, yes, no question. So here, the structure says that first we use the auxiliary, do or does, the subject, you, he, they, Maria, Pedro, Juan, Firulais, Misifus, etc., etc. The verb like, go, speak, sleep, play, etc., etc. And pizza. Do you like pizza? And for the third person singular, we say, does she live in La Unión? Does she live in Cujucuyo? Okay. Does he live in San Salvador? Does my brother live in Calzontes Abajo? Right. No se me queden viendo así, ya expliqué lo de Calzontes Abajo, ¿verdad? En Santa Ana. No es broma. Es cierto. Y Calzontes Arriba. Okay. Now this is the general view. The general view, I have to make yes, no question, right? With do and with does. Please observe the chart. Observemos el cuadro. Observe the chart. And if you have questions, tell me, please. Questions? Just don't forget that when I use the auxiliary does, the verb is normal. The base form, you say ask. Don't say does, that she asks. No, right? We don't add an S here. We don't add an S, only ask, right? And remember, if I make the question with I answer with you. If I make the question with you, I answer with I. If I make the question with we, I answer with you, right? Esto es lo de la plataforma, lo que les dije, que había un pequeño error, ¿verdad? En la plataforma. Aquí ya estamos sabedores de cómo es la cosa, ¿sí? ¿Ok? No questions? So let's go to practice. Now, please write yes, no question using the clues. Using the information, right?
I'm going to start with Samuel. Please, Samuel, number one. Aquí sí creo que puedo escribir con esto. Ajá, Samuel. Yeah. Do you have blue shoes? Do you have blue shoes? Samuel, do you have blue shoes? Yes, I do, or no, I don't. Do you have blue shoes? Yes. Yes, yes, I do. Okay, nice. ¿Usted alguna vez escuchó hablar de los pitufitos, Samuel? ¿O está demasiado joven para...? Era una caricatura, Samuel. No. Ah, sí. Sí, bueno, sí. Pues todos usaban zapatos azules, ¿verdad? Okay. Yes. Okay, thank you. Now, let's go to Alejandro, please. Alejandro, number two. Okay, do they have cute children? Cute, that is bonito, ¿verdad? Chulos, lindos. Do they have cute children? Okay. Yes. How many children do you have, Alejandro? One. Just one. Children. Is that only one? Child. One child. Uh-huh. One child. So. Uh-huh. Is it a girl or a boy? A boy. A boy. It's a boy. How old is he? You say last time, right? 4 years, right? Four years. I remember you saying, his name is Lucas. No, his name is Mateo. Ah, he has Mateo. Seven. He has seven years old. He is seven years old. Ah, it's not four. I thought he was four. So, he is cute. Yes, for me, it's cute. Of course, if you say it's true, right, Alejandro? Nice. Very good. Now, please, can you help me? Omar, number three, please. Okay. Does your sister want a gray suit? Does your sister want a gray suit? Okay. Uh-huh. And Omar, does your sister want a gray suit? I don't understand. Gray suit. Gray suit. Yes. Gray is color. Uh-huh. Color gray. You know, how do you say gray in Spanish, Omar? Yes. Gray in Spanish. It's like color. Gris. Gris, okay. Gris. And suit is traje. Traje. Okay. So, does your sister want a gray suit, Omar? No. Sería... No, she doesn't. No, she doesn't, because it's does you, no, your sister. Aquí me equivoqué, es your sister. Your sister. Permítame, voy a... ¿qué hice? Permítame. Ahí está. Solo esto voy a borrar. Es your sister. Entonces, en el caso de Omar, dice que does your sister want a gray suit? No, right? No, she doesn't. Thank you. So, who's next? Maria Cristina, please. Number four, Maria Cristina. Do or does? Do. Okay, this store is the subject, right? Is it singular or plural, Maria Cristina?
this tour, singular or plural? This tour, singular. Singular, okay. So it's do or does? Do. That, right? Yes. With singular, we use does, and with plural, we use sí. Sí. Okay, does sí. This tour? This tour. Have or has? Have, right? Why? Why is that? Because you use the auxiliary. Estamos usando sí. Los... Singular. Okay, sigamos ahí. Does this store have? That. No sé cómo se pronuncia suéter. Sweater. 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 Extra large. Extra large, right? Es algo grandecito el cliente, ¿verdad? Extra large. Okay, thank you very much. Now let's continue, please. Luciana, number five, please. Do I need a tie at work? Do I need a tie at work? Okay. Yes, do I need a tie at work? Luciana, yes, I do. Yes, you? Yes, I do. Okay. Luciana, ¿se acuerda que cuando dijimos que cuando yo preguntaba, hacía preguntas sobre mí, el que me respondía iba a decir, tú, tú? Y hey, miren, y yo vivo aquí en Mexicanos. Sí, tú vives en Mexicanos. Ok, so, do I need a tie at work? Yes, you are. Yes, you do. Yes, Luciana? You do. Yes, you do. Thank you. Yes, you do, right? But it's correct. Yes. When I make question with I answer with you, right? Y se me olvidó preguntarle a María Cristina. Perdón, Cristina, que regrese con usted. Does this store have that sweater in extra large? Yes or no, María Cristina? No. No, it. Porque recuérdese que the store, this store, se sustituye con it, que es un... Sí. Yes, it. Mm. It does or it do, María Cristina? It does. Does, right? Does this store have that sweater in extra large? Yes, it does. Do I need a tie at work? Yes, you do, right? And finally, number six. Number six. Just give me a second here. Ahí está. Ok. Catherine, please. Does Tom like his boss? Catherine, does Tom like his boss? ¿Ahí qué significaría like? Gustar. How do you say like in Spanish? Gustar. Gustar. No, he doesn't. No, he doesn't. Correct, right? Thank you. Now let's continue with the next one. Okay, now we're going to review this. Estos verbos ya los practicamos, pero los voy a volver a ver porque esto es lo que ustedes hacen en su trabajo, ¿sí? Esas son las actividades que ustedes hacen, o más o menos, ¿verdad? Lo que ustedes hacen. Okay, know the policies,
know the regulation, help workers, help people, help the company, advertise the company, design softwares, develop softwares, answer the phone, make phone calls. Okay, now, here, Gilberto, please choose one activity, please. Gilberto, escójame una de estas actividades, please. ¿Cuál quiere? Know the policies. Okay, know the policies. Ahora escójame un compañero, a classmate. Y me le va a hacer una pregunta a esa persona. Jonathan. Jonathan, okay. Me le va a decir así, mire, Jonathan, do you know the policies? Pero aquí le vamos a agregar algo, Gilberto, para que sea bien personal. Of your company. Sí. Of your company. Repita. Of your company. Of your company. Vale, ahora sí haré la pregunta. Do you know? Do you know? Do you know the policy for the company? No, I don't. No, you don't. Hay que ir a leer la misión y la visión. La pone ahí en la entrada a veces. Okay, thank you very much. Good, now Jonathan, I need you to choose one of these terms, please. Help, advertise, design, develop. Help the company. Help the company. Okay, good. So now choose a classmate, please. Okay. Evelyn Calderón. Okay, Evelyn Calderón, please listen. Mande. Do you help the company? Do you help the company? Yes or no, Evelyn Calderón? La pregunta es que si ayudo a la compañía. Ajá, a su compañía. ¿Le ayuda usted a su compañía? Yes, I am. Yes, I am. No. Yes, I. Do. Yes, I do. Se había dormido la campanita, pero aquí está, miren. Sí, sí, está por estar anotando. Okay, okay, thank you, Evelyn. Thank you. Now, Evelyn Calderón, please choose another activity here. Escójame otra actividad ahí. Okay. Design softwares. Okay, now a student in the class. Okay. A Blanca? Blanqui, please. Blanca, do you design softwares? I don't the software. No, I? No, I don't. No, I don't, right? Okay, very good. Mire, hay un poquito más de repaso aquí, pero yo les tenía una sorpresa, ¿verdad? Esto se lo voy a mandar para que lo practique, ¿verdad? Lo que hacen en su casa, cuando tienen tiempo libre. Ok. Los adverbios de frecuencia, ya los vimos, ¿verdad? Los practicamos. Ok. Entonces, esto les va a llegar al grupo de WhatsApp y lo repaso. Pero, quiero que hagamos una actividad, un jueguito, ¿verdad? De que estamos terminando el curso. La unidad 2. No voy a pensar que ya terminaba el curso, ¿no? La unidad 2, que ya vamos a la mitad, ¿verdad? Ok, listen.
This is a game, right? Aquí tengo un jueguito, ¿sí? Pero para este jueguito sí necesito que todos me enciendan la cámara, ¿verdad? El juego es lo siguiente, miren. Yo les voy a enseñar un dibujo a la clase, ¿verdad? Y voy a agarrar un alumno que me va a cerrar los ojos, ¿sí? Y después me va a hacer ciertas preguntas. ¿Cuáles preguntas me va a hacer la persona? Son estas, mire. Do I have legs? ¿Tengo piernas? Could I be a pet? ¿Podría ser yo una mascota? Am I an animal? Can I swim? ¿Puedo nadar? Do I make noise? ¿Hago ruido? Can I be eaten? ¿Puedo ser comido? ¿Me pueden comer? Do I have hair? ¿Tengo pelo? Can I fly? ¿Puedo volar? Can I fly? Am I a vegetable? Am I a fruit? ¿Soy un vegetal? ¿Soy una fruta? Am I heavy? ¿Soy pesado? Y por último, am I alive? ¿Estoy vivo? Ok, entonces, vamos a ver. Aquí vamos a agarrar al azar, el estudiante. Evelyn Calderón. Come on, Evelyn. Ok. Yo le voy a enseñar al público una cartita, ¿sí? Ajá. Pero usted me va a cerrar los ojos un ratito, ¿sí? Cuando yo le diga. Ajá. Ok, pero quiero verla que cierre los ojos, ¿sí? Bye. Vaya. Ok, everybody, please. Vean todos, por favor. ¿Ya? Ok. Evelyn, please. Ahora yo le voy a hacer unas mímicas y usted me hace las preguntas, ¿ok? Listen. Ay, señor. Look, look. What is it? This is... bueno, ya vi que es algo que se come. Ok. Ahora puede hacer preguntas aquí, las que usted quiera. Ajá. Ay. Para adivinarle qué es. Ajá. Ajá. Ay, Dios, no sé qué preguntas hacerle. Cualquiera de estas. Can I be eaten? Yes, yes, you can be eaten. Sí. Sí se puede comer. Se puede comer. Okay. Is a vegetable? Am I a vegetable? No, you're not a vegetable. You are not a vegetable. No, you're not. No, you're not a vegetable. Okay. Ay, no sé qué más aquí. ¿Y solo esas preguntas tengo que hacer? No, puede ser la que quiera. Ay, bye. Pero no sé qué palabras usar, la verdad. Yo estoy corta de vocabulario. Is a golosine. Ay, Dios. Okay. Santo. Look. No sé. Look. Wait. Look at me. Ajá. Es fresa. Yes, very good. How do you say fresa in English? It's strawberry. Strawberry, correct. Right? Now, Evelyn, another student, please. Ahora usted cójame el otro estudiante, please. A Ismael. Ismael, ¿ya está con nosotros Ismael? No, él no está, ¿verdad? Él no está. No. Entonces, déjeme ver aquí acá. A Edwin. Edwin. Okay, Edwin, ready? Excellent.
Excellent. Excelentoso, right? Okay, close your eyes. Everybody, watch. Okay, open your eyes, Edwin. Okay, este, I do call I be it. Could I be cut. It? Yes, you can could be I, it. Could I be it? Yes. Este. Okay, observe the mimic. It's a fruit? No, you're not a fruit. Look, observe. Okay. Permita que no se ve. Look at me, right? Mire a mí, okay. Ah, okay. It's a bunny. Bunny? It's a bunny. It, este, ay, se olvidó. A ver, también. It's a rabbit. Perdón, mi mala señal, no se quedó trabado. Am I a vegetable? Vegetable? Yes. It's a rabbit. Right? No, vegetable. Vegetable, okay. Uh-huh, it's a vegetable. How do you Spanish? What? ¿Cómo se dice en español qué? no recuerdo cómo lo dijo. Ajá, güey. Conejo. Que no sé, que creo que es un conejo. Ajá, yes, but I am a vegetable. But Bugs Bunny. Vegetable. I am vegetable. Look. Vegetable, yes. Okay. What's up, Doc? zanahoria. Yes. How do you say zanahoria in English? Carrot. How do you say, carrot. Okay. No the bunny. Okay. No era el conejo, era lo que comía el conejo. Okay. Yes. Okay, very good. Another student, please. Omar. Okay, Omar, ready? Ready. Okay, look. But let me see the camera. Give me a second. Quiero ver la cámara, man. O sea, cierra los ojos. Ah, hoy sí. Okay, look, everybody. No, Omar. Voy a agarrar otro. Ahí le aviso, man. ¿Okay? Todavía no. Okay, open your eyes, Omar. Ok. ¿Me va a hacer la pregunta o quiere que le haga la mímica primero? La mímica. Ok. It's the onion. Onion. Ok. Very fast. The onion, right? I am an onion, right? Okay, very good. Next, who's next, Omar?
Evelyn Molina. Evelyn, please. Ready, Evelyn? Hey. Okay, let me see the camera. Give me a second. Quiero ver la cámara, ¿no? Yo confío en usted, va, pero el tiempo, usted sabe, ¿verdad? Ay, Azucena ya puede participar, que conste. Vale, ok. No veo a Evelyn. Déjeme ver María Cristina, Samuel. Sí, ya se tapó los ojos, ticho. Ya se tapó los ojos. Vale, voy a confiar en que sí se tapó los ojos. Aquí ¿ve? Estoy viendo ya. No, mira. Uh-huh. Ok, look. Ready? Todavía no. Otra entonces. Ah, otra entonces. Hoy sí, ya la vi. Okay. Yo la vi, Shelly. No logré ver, pero es que como él dijo Luke, entonces yo pensé que a mí me decía. Va, hoy sí, Evelyn. Ya puedo ver. Yes. Yeah. Open your eyes, please. Okay. ¿Va a hacer las preguntas o quiere crear la mímica primero? La mímica. Tengo dos ideas. ¿Por qué? A ver las preguntas si quiere. Is an animal? Yes, I am an animal. Yes. Do I have legs? Tengo piernas. Puedo ser una mascota. Puedo nadar. Hago ruido. Me pueden comer. Tengo pelo. Puedo volar. Soy pesado, estoy vivo, etcétera, right? Okay. Could I be a pet? Could I be a pet? No, you cannot be a pet. Is a dolphin? A dolphin, yes. Very good. Okay. ¿Cómo adivinó, Evelyn? Pues porque nadaba, saltaba y porque tenía. La naricita, ¿verdad? De botella, ok. Very good, clap. Very good. Now another one, please. We still have 7 minutes. Todavía nos quedan 7 minutos. Uh-huh. Anybody else? Another victim, Evelyn. Another student. Samuel. Samuel. Okay, Samuel. Ready, Samuel? Charlie. Let me see the camera. Let me see the camera, Samuel. Ah, okay. Confío en usted, pero en el tiempo el que no confío. No lo veo, Samuel. Aquí estoy. Permítame. Ya lo vi. Okay. Close your eyes. Ahora sí cierro los ojos. Ready? No, ya la vio, Samuel. No la he visto. O cierre los ojos. Los tengo cerrados. Vale, ok. ¿Ready? No los voy a abrir. Bien. Ok, open your eyes. Ok. Ok. ¿The mimics or the question? ¿Quiere hacer las preguntas o leo la mimics? Questions, ok, come on. I am an animal? Yes, you are an animal. Could I be a pet? No, impossible. No. Impossible. Can I fly? No, can I fly? You cannot fly. No, you cannot fly. Can I swim? No. Well. Is a snake? No, you're not a snake. Hágame las últimas dos preguntas, miren. Son clave las últimas dos. I have a lip. Am I alive? ¿Todavía estoy vivo? No. Perdón, ¿I am alive? No. No, ya no está vivo. Ok, la otra. I am happy? Yes, you are very happy.
Es bien pesadito. Ah. Es bien pesado. Ahora vamos a hacer la mímica. Listen. Please. Ah, oh, es a. No sé cómo se dice. Ajá, es un. Es. Un dinosaurio. A dinosaur, right? Okay, dinosaur. Very good. A dinosaur, look. Ah, oh, caray. The way we say, am I alive? No, ya no, ya no están vivos, ¿verdad? Todos los huesitos quedaron después de la explosión. Sí. Okay. Cierto. Next one, please. Let me see. ¿Cómo vamos con el tiempo? Ah, okay. Uno más y terminamos. Muy bueno. Another pick. I mean, another student. We have. ¿Quién dijo que ya podía participar, que no ha participado? Azucena. Azucena. Ah, ah, pues. Que Azucena. Le, pásale la abuelita ahí. Está bien, pues. ¿Ready, Azucena? Permítame, que no la quiero verla. Quiero que me haga trampa. ¿Dónde está Azucena? Ha puesto el bebé, a ver. Ahí está. Ah, no, como que con un ojo. No, hombre, Azucena. Los dos. Está viendo con un ojo, no se vale. Ah, ya, okay, pues, ahora ya, es que pues. Te va. Okay, open your eyes. Ready? Okay. Look, look. Palomita? Yes, how do you say palomita de maíz in English? I don't know. Popcorn. Popcorn. Yes, congratulations. Very fast, right? Okay, the last one. Todavía hay uno más. Yes, come on. Azucena, who? Tengo a Jonathan, tengo a Alejandro, tengo a Blanqui, tengo a María Cristina, Gilberto. Aliciana, está comiendo palomita. Ah, Daisy. No, Luciana. Ah, Luciana. Está comiendo Luciana, vamos a ver. No la veo, Luciana. Ah, ahí está, ¿verdad? Ah, pues sí, es cierto, está comiendo palomita, te imaginas. No le creía. Ok, ready, Luciana, close your eyes. Close your eyes. Close your eyes, Luciana. Okay, very. No, 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 Luciana. Así no. Okay, ahí quédese, ahí quédese. Okay, ready? Okay. Luciana, open your eyes. Pues sí, abre los ojos. Ready? ¿Quieres hacer las preguntas o leo la mímica? La mímica, por favor. Okay. Very good. Observe. Pay attention. Uy, no entendí nada. Ajá. Okay, una vez más. Como que es un robot. No soy yo, no soy yo, oiga. Se trabó. Quiero ver, no quiero acercar algo para enseñarle, pero bueno. Ah, pero mire la figura, ¿ve?
Ajá. Bien gracioso se ve, pero no lo entendí. Ok. Make one of this question. Hágame una de estas preguntas, porque era que todavía no alcanza el tiempo. Ah, no, ya nos pasamos. Bueno. Te la voy a enseñar, te la voy a enseñar. Viene. Aquí es cuando abro la puerta y entro. Así, eso lo entendí, pero ese caminadito así. Es que cuando entraba, abría la puerta y entraba, ¿no? Entrar. Eso. Ok, the door. Thank you, Luciana. Ah, okay. Puerta. No se le olvide que se va a quedar conmigo los 10 minutos, Luciana, ¿ok? Sí, que sí. Nos vamos a conectar, ¿ok? Blanqui. Good night. Okay, have a good night. Jonathan? Good night, teacher. See you tomorrow. See you tomorrow. Daisy? Present. Okay, see you tomorrow, Daisy. Edwin? Tomorrow. Edwin? Good night, teacher. Good night, teacher. Evelyn? Present. Evelyn Calderon? Good night. Good night, teacher. Good night. Gilberto? Good night, teacher. Good night. See you tomorrow. Catherine? Good night. Bye-bye. Luciana? Present. Okay. Maria Cristina? Good night, teacher. Good night. Azucena? Good night. See you tomorrow. Omar? Good night. See you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye. Alejandro? Good night. God bless you. You too. Samuel? Good night, everybody. Good night. Okay, bye-bye. See you tomorrow. God bless you. God bless you. Okay. Let me see. Hi, Luciana. ¿Qué tal? ¿Cómo me la trata la vida? ¿Bien? Bien, solo tengo okay. Un poquito de gripe. Oh, sorry. I was like that last week, right? Así estaba yo la semana pasada. Pero ya estamos mejor, así que usted también. Mucha agüita, ¿eh? Mucha limonada. Sí. Do you want to review one part? Quisiera repasar alguna parte que no hayamos visto o que le haya quedado dudas. Lo del does o do. Do it does. ¿Cuándo usar el auxiliar, verdad? ¿Sí? Ajá, porque allí en la que yo le dije, ¿sí? Como que no le entendí muy bien. Ah, muy bien. Si quiere, vemos la presentación. Veamos la presentación. Ajá. Veamos la presentación. ¿Puede ver la presentación, Luciana? Sí. Sí, vaya, permítame. Quiero llegar hasta donde estábamos. Aquí. Vaya, muy bien. Para comenzar, le voy a hacer un cuadrito para que vea cuándo se usa el do y el does. Uh-huh. Va, mire, para comenzar, en el afirmativo, solo usamos el sujeto y el verbo. Ah, no, permítanme que aquí me cambió todo. Sí, entonces el sujeto, por ejemplo, Luciana, right? Luciana eats popcorn. Luciana eats popcorn. Aquí no se usa el auxiliar, mire, Luciana. Uh-huh. Solo se usa el sujeto, el verbo y el complemento, ¿sí? Luego en negativo. En negativo. Si se usa. Luciana. Se usa el auxiliar does. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el does se usa para tercera persona. Entonces. Luego ponemos la palabra not. Does not. Eat. Pupusa, pongámosle. Uh-huh. Quiere decir que Luciana no come pupusas. Si hacemos la contracción aquí, vamos a escribirlo así, mire, Luciana. Luciana doesn't eat pupusas. Ella no come pupusas.
¿sí? Ahí estamos usando el auxiliar. Le voy a poner otro ejemplo para que vea cómo se usa el do también. My friends, mis amigos, como es plural, mire, Luciana, entonces vamos a usar el do. My friend, do not run. Mis amigos no salen a correr, ¿ves? Entonces vengo yo y lo contrato. Don't run, ¿sí? Muy bien, ahora en pregunta, ¿qué es lo que más nos interesa ahorita? Question. En pregunta también se usa el auxiliar, miren. Y decimos, does Luciana live in San Salvador? ¿Does Luciana live in San Salvador? Yes, she does. O también puedes poner, no. Ok. Entonces, ¿por qué uso das? Porque okay. Luciana es una tercera persona. Ok. Entonces, el do y el das lo vamos a usar siempre con tercera persona. Voy a mover esto para acá. No sé si lo alcanza a ver ahí, ¿verdad? Y le voy a hacer otro cuadrito acá, miren. Va, ahí queda. Y le voy a hacer otro cuadrito. ¿Cuándo uso el do? El do lo voy a usar con I, they, we, and you. ¿Sí? Y también cuando sea plural. Por ejemplo, digo my friends. My friends. Quiero escribirlo bien. My friends, María en Pedro, este es plural, mire, porque son dos, ¿verdad? También podría ser tres, María, Pedro en Juan, etcétera, etcétera. La cosa es que sea plural. Si es plural, entonces usamos el auxiliar, ¿sí? Y en los pronombres, I, they, we, y you. Y el does lo usamos con tercera persona singular, que es she, he, it, Luciana, que usted es una ella, ¿verdad? Juan. Juan. El libro también. Book, Missy Fuss, que es un gato, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, el das lo vamos a usar siempre que sea una tercera persona. ¿Bien? ¿Y cuándo lo vamos a usar? En negativos y en preguntas. ¿Eh? En negativos y preguntas. ¿Sí? Vale, ahora vamos al ejercicio. ¿Queda claro esto, Luciana? Sí. Vaya, entonces usted solo cree en la mente que en negativo y en preguntas siempre voy a usar el do y el das, ¿ok? Vaya, ahora, vamos a borrar esto. ¿Se lo borramos o quiere copiar algo ahí? No, está bien que lo borre. Va, muy bien. Entonces ahora vamos a las preguntas. Permítame. Se me cortó aquí, déjeme otra vez. Vaya, cuando yo hago preguntas, voy a usar el auxiliar, ¿ve? Entonces voy a poner, si se acuerda de los, en cuáles casos vamos a usar el do, se va a acordar que con you usamos el do. Entonces, permítanme. Do you have blue shoes? Vaya, las preguntas, Luciana, vamos a usar el auxiliar, el sujeto
y el verbo. ¿Sí? El complemento no es importante. El complemento puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Pero quiero que tenga en mente que es el auxiliar, el sujeto y el verbo. Entonces, usted lo que se va a fijar para hacer las preguntas, Luciana, es que el, ¿cuál es el sujeto? Mira, aquí tenemos they. ¿Con they cuál va a usar? ¿El do o el does? El does. No. ¿Por qué? Recuérdese que le dije que tiene que ser singular. Y ellos no es singular, ¿verdad? Ajá, es plural. Es plural. Entonces, en este caso vamos a usar do. ¿Ok? Vaya. Le voy a copiar la pregunta para que vea. Do you have your children? Miren, con do, ¿eh? Ahora, your sister. Piense que es your sister. Es singular, es plural, es ella, es ellos, es nosotros. Soy yo, estoy incluido yo ahí para decir somos nosotros. Hay varias personas o solo es una persona. Your sister. You. Your sister. Recuerda que no es you. No, no es you. Es your sister. Tu hermana. Your sister. Pues singular, yeah. Plural. ¿Qué? Es singular porque es tú. Tu hermana. No solo tú. Tu hermana. Tu hermana. Tu hermana. Entonces vamos a usar do or does. 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 Correcto. Porque es tercera persona singular. Your sister want a gray suit. ¿Quiere tu hermana un traje gris? Ah, bueno, ahí está. Ok, ahora bien, esta tienda, this store, mire, este es el sujeto, Luciana. Uh-huh. This store, mire, esta tienda. ¿Estamos hablando de algo singular o plural? Esta tienda. ¿Sí? ¿Singular o plural? Entonces, ¿vamos a usar do o das? Das. Das, correcto. Ya ve que ya lo entendió. Vale, muy bien. Y I es primera persona, ¿verdad? Uh-huh. Y dijimos que el das solo vamos a usar con tercera persona. ¿Sí? Con tercera persona, singular. Uh-huh. Entonces, I es primera persona. ¿Vamos a usar do o das? Do. Do, correcto. Muy bien, do. Do, perdón. Aquí. Do. Y para terminar el tema, Tom. Tom es un singular, plural, él, ella, yo. Tom es él. Él, entonces tercera persona, ¿verdad? ¿Singular o plural? Ese es plural. ¿Mm? ¿Plural, Tom? Él es uno, ¿verdad? Es plural. Ah, no, entonces no es plural, es singular. Ah. Singular, ¿verdad? Singular. Tom, sí, es singular. Sí, como que digamos Luciana. Luciana solo es usted, solo es una. Ajá, ¿verdad? Sí, sí. Tom, entonces aquí sería das. Vale, Luciana, ¿le quedó claro entonces cuándo usar do y cuándo usar das? Todavía no. Todavía no. Vale, entonces voy a hacerle un cuadrito aquí. En plural dice que se usa do. Ajá, y cuando es singular... Cuando es singular, plural es varias personas. Correcto. Tercera tú. Persona. Tercera persona plural siempre. Es que tengan en mente que tiene que ser plural siempre. Plural. Plural. Cuando digo ellos, por ejemplo, ellos es ajá. Plural. Entonces sí. Tú. Pero si digo él, ella o eso. Ajá, es das. Es das, va. Entonces, en la mente mantenga aquí. ¿Ves? Sí, ella. He, él, o it, eso,
siempre vamos a usar does. De ahí, yes. En todos los demás, do. Para que no le cueste. He, sí. She, it, does. De ahí, todos los demás sujetos, do. Vaya, está bueno. Hay que repasarlo si quiere. Sí, sí, es verdad. En las presentaciones lo he explicado bastante, pero ahora como era el repaso, ¿verdad? Era lo revisamos nuevamente, cuándo usar do y cuándo usar das. Oiga. Sí. Si puedo, le voy a mandar un video. Sí, creo que le voy a mandar un video. Aquí, mire, yo a ver. Y quiero que le quede claro. Aquí está el cuadro. Este cuadro quiero que vea bien. Permítame. Este cuadro es el que me interesa. Mire. Se lo voy a poner en grande. Va, mire. ¿Cuándo usamos do? En primera persona. La primera persona soy yo. Yo. Soy singular, ¿va? Pero yo la primera persona. La segunda persona, el que escucha la conversación, ¿verdad? Mire, segunda persona, do. Primera persona plural, nosotros, do. Tercera persona, pero oiga bien, tercera persona plural, no singular, plural, que es they, ellos. ¿Ok? ¿Qué vamos a usar? Do. Do. ¿Cuándo vamos a usar das? Con él, con ella. Y con eso, he, she, and it. O cuando sea singular. Mire, my friend solo es uno. Oscar solo es uno. Singular. En esos casos voy a usar das. Entonces, esto repáseme, mire, Luciana. Sí. Ya le voy a mandar la presentación, pero quiero que usted mire, yes, no question. Cuando se usa el do, cuando se usa el das. ¿Sí? Voy a practicarlo más. ¿Cómo no, Luciana? Y también no se le olvide de practicar música en inglés, ver películas en inglés, que eso le va a ayudar muchísimo. Y óigame bien, Luciana, películas de muñequitos. ¿Sí? No ponga el subtítulo en español, no. En español no, solo en inglés. ¿Ok? ¿Entendido? Sí, está bien. Vaya, sí, pues, gracias. Luciana. Un placer, entonces. No sé si tiene alguna otra pregunta. No. No, no. Eso me tiene algo... algo confusa. Hay que repasarlo, ya a ver que lo va a entender. ¿Sí? Sí. Vaya, pues, feliz noche. Sí, que Dios me la cuide. Ok. Bye. See you tomorrow. Bendiciones.